Cristiano Ronaldo tuvo otro día complicado con el Al-Nassr este pasado martes en la derrota de su equipo ante el Al-Hilal. El Al-Nassr cayó 2-0, dejando escapar la chance de presionar en lo más alto de la tabla y dejando la posibilidad que el Al-Ittihad, que es el líder, se vaya en solitario. A 6 jornadas de terminar el campeonato, el líder se puede poner a 6 puntos del Al-Nassr. Una situación complicada para el Al-Nassr de Ronaldo, que ha mostrado su frustración durante la derrota. Cristiano ha tenido dos momentos que evidencian la frustración del jugador. Durante el partido hizo esta fea entrada al rival, un salto que terminó siendo un tipo llave de lucha libre al rival. El Al-Hilal ya ganaba y Ronaldo impotente lamentablemente hacía esta fea entrada. Pero lo más feo se dio al final del partido con un gesto obsceno del portugués. La hinchada rival coreaba el nombre de Messi en las gradas. Al escuchar las provocaciones, Cristiano sonreía irónicamente y hacía este gesto obsceno a los aficionados. Un claro ejemplo de la frustración y hartazgo con la afición rival por parte de Ronaldo. Un gesto que no lo ha dejado bien parado y que le ha traído varias críticas.